Hola, com esteu? Estem a Ona Cultural, Ona de Sants, 94.6 la FM, Ona de Sants.cat, amb Laura Clemente Comunicació, i la secció I Love Life. Aquest cop, a la secció I Love Life, triem una obra de teatre que forma part d'una companyia, companyia Laboratori Teatro i de la sala Teatro Laboratori, una sala meravellosa que cuida el teatre d'una manera diferent, una manera molt cuidant les emocions, cuidant l'espiritualitat i per això nosaltres la volem englobar avui a la secció I Love Life, justament amb aquesta reivindicació que sempre fem de que la cultura és bona tant per a salut emocional com per a salut mental i física de les persones i en aquesta reivindicació engloba molt la filosofia de Jessica Walker que porta a la sala i dirigeix, ella és la directora de la sala i també és la directora i escenògrafa de Lorca, aquesta meravella que podeu veure en la seva companyia Laboratorio Teatro a aquests dies a Teatro Laboratorio. Anem a parlar amb ells ara mateix, amb Jessica Walker i Carlos Martín Peñasco, que és un actor que ja ha passat per aquí per una cultural i que ens estimem molt, justament quan vam parlar sobre Solo quedó en el fuego, que és una de les grans èxits també que parteixen de Laboratorio. Doncs anem a parlar amb Jessica Walker ara mateix aquí amb Laura Clemente, Ona Cultural, Ona de Sants, 94.6 la FM. I passarem a castellà per parlar amb ells. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Jessica. Pues muy bien, aquí estamos esperándote. Muy bien. Hola. Hola Jessica, ¿qué tal? Muy bien, gracias por esta entrevista. Un placer muy grande porque además vi ayer la obra. O sea, sí, Jessica. O sea que soy todavía en estado catártico, ¿eh? Todavía. No sabía que habías venido ayer a verla, qué alegría. Pensé que venías después, no sé, entendí mal. Pues mira qué bien, porque entonces a mí la verdad es que es muchísimo mejor porque cuando estoy así en ese estado, ¿no? Es una maravilla poder compartir con vosotros, con vosotras, ¿no? Esa experiencia tan maravillosa de estar ahí en el laboratorio viendo pues un grandísimo homenaje a Lorca, es lo que he visto ahí. Ajá. Sí, para nosotros también es un gran homenaje a la vida, a Lorca y a todo su a toda la inspiración que es divina. O sea, Lorca toca lugares divinos. Estábamos hablando ahora mismo de Gibson, cómo Gibson, por ejemplo, ha enloquecido y ha dedicado toda su vida a Lorca, que es impresionante, porque acabamos de tener un contacto directo con él. Le hemos mandado un mail, él nos ha respondido y la respuesta ha sido, bueno, nos hemos puesto a llorar de lo bonito, de lo hermoso y nos conmueve porque nos cuenta que cada día piensa en los últimos días de Lorca, o sea, que sigue ahí a los 82 años. El gran, gran especialista en Lorca que también sale en la obra de teatro y que claro, tiene un papel importante interpretado por Carlos y que llega mucho porque es precioso el momento que sale Ian Gibson explicando, ¿no?, ese recorrido que ha ido haciendo vital, gran parte de su vida la ha dedicado al gran maestro de Granada, ¿no? Totalmente tocado, pero a la médula. Aparte que también es él también es un gran ensayista, un gran maestro también. Qué placer no recibir un mensaje de Ian Gibson. Sí, nos conmovió mucho a toda la compañía. ¿Lo hemos recibido ayer o antes de ayer? Ayer, mientras estábamos haciendo la función, de hecho, nos mandó el mail. Qué maravilla, además, sí, tan mayor y enviando un mensaje tan tarde también.
Está muy joven, por lo que podemos ver. Sí, seguramente. Bueno, pues vamos a comentar sobre todo de la obra. Vamos a comenzar que es un recorrido por toda la vida del poeta, prácticamente. Y además es como que se alarga, ¿no? Porque es como si alargáramos la vida, ¿no? Del poeta con la obra, ¿no? Bueno, el Lorca está entre nosotros, es decir, ya entra como en otra frecuencia, diría yo, ¿no? Como en otras frecuencias. Sí. Y dedicar este montaje a su legado, yo siento que hasta es obligatorio para cualquier artista que conoce su obra o que ha leído en algún momento de su trayectoria. Decir, yo me recuerdo haber leído a Lorca jovencita, porque te enseñan en el cole, ¿no? La tarara sí, la tarara no, y a cantar sus canciones en Chile, me recuerdo perfectamente. Y tocas cositas así que nunca piensas que después vas a entrar en profundidad, porque en realidad hasta que nosotros, hablo ahora por mí, hasta que no toqué, digamos, este homenaje a Lorca, no. Para mí Lorca era, por supuesto, el reconocimiento está ahí, pero no tenía noción de todo su legado, que es tremendo. Totalmente, es que es más que son generaciones y generaciones que lo llevamos en el corazón, ¿no? Porque lo que dices muy bien, Jessica, que se estudia en el colegio, se estudia en las universidades, en muchas carreras, lo llevamos también a través de muchos espectáculos, que por cierto, yo voy a recomendar a dramaturgos que han trabajado Lorca, que están en Barcelona, que puedan ir a ver la obra, porque es que es una obra que llega muy adentro, que en 2 horas de espectáculo que pasan volando, porque hay mucha, mucha, mucha acción y es una obra que pasa en un suspiro, o sea, 2 horas que pasan en un suspiro y es maravilloso eso. Se puede experimentar muchísimas emociones y pasas de estar llorando a estar riendo y eso es tu magia también como directora, ¿no, Jessica? Es parte, sí, es parte de una metodología que está conectada con la meditación y está conectada también con el silencio, con el rezo. Entonces creo que eso también nos acerca mucho a poder entrar en unos lugares, como tú dices, ¿no? De muy fácilmente de entrar en la risa o entrar en una emoción verdadera, porque a partir de la metodología podemos entrar en este lugar que andamos buscando, que es una verdad, una autenticidad. Un que el actor, que el creador entre en un estado para poder no contar la historia. No, a mí no me interesa que contar historias, a mí me interesa transmitir historias y eso es lo que buscamos con la compañía. Eso es lo que, digamos, todo el equipo andamos buscando cada vez que hacemos una creación, que ahora básicamente hace ya unos años nos estamos dedicando a hacer homenajes que nos toquen el corazón. Entonces nos ponemos así en grupo a crear estos espacios. Sí, porque es una creación colectiva, ¿no? La has ido preparando todo con toda la compañía, ¿no? Laboratorio Teatro. Es una creación colectiva desde la dramaturgia. La idea siempre parte desde mí y la puesta en escena, digamos, el lugar de donde va a suceder y el imaginario, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí, los actores son libres, libres de traer toda la dramaturgia, todo lo que se les ocurra para ponerlo en común y ver por dónde ir, en relación ya a una idea, digamos. Nos ha gustado mucho la escenografía porque hay esos elementos de madera que son muy contundentes, que es una percusión que llega al corazón además, porque puede sonar fuerte la madera, pero no molesta. Es como que llega, puedes estar delante y hay hay un momento que la percusión fuerte y te llega al corazón, ¿no? Te llega aquello, wow, muy, muy, muy adentro. Esa capacidad de poder llegar al espectador, ¿no? Al alma del espectador. Esto se origina porque con la compañía fuimos al Barranco de Biznar y llegamos de madrugada en la noche
Y fue increíble para todos nosotros. Y vimos el amanecer ahí, cada uno se sentó donde sentía, y era un bosque enorme, lleno de pinos y con tanto testimonio de gente muerta ahí, y nos tocó el corazón a todos. Y en ese momento, sentados ahí, yo me senté justo en una parte central y podía ver a toda la compañía como estaba sentada en lugares diferentes y en ese momento yo supe que simbólicamente iba a ser en ese homenaje también a todos esos muertos caídos, ¿no? Y por eso también estas cajas de madera que también representan tanta gente muerta sin saber dónde estamos, ¿no? Sin contarlo literalmente, ¿no? Sino que estando simplemente ahí. Lo de las fosas comunes que ahora estamos viviendo también con la guerra de Ucrania y que es muy terrible, ¿no? O Mozart también que acabó en una fosa común, también como Lorca. Y es como terrible que las personas sean famosas, lógicamente, como Lorca, que es terrible que todavía no se ha encontrado el cadáver, como todas las personas víctimas de las guerras acaben enterradas juntas sin poderles hacer un entierro digno, ¿no? Eso es, claro, lógicamente, si estuvisteis allí, sentisteis aquellas vibraciones, ¿no? De los muertos. Y se transmite mucho a través de la obra. Son momentos muy, muy, muy potentes, ¿no? Sí, además que es verdad, claro, hemos hecho mucha reflexión sobre las fosas comunes, por supuesto leyendo a Ian Gibson que tiene una opinión muy fuerte al respecto, la familia tiene otras, sobre si encontrarlo o no, pero es verdad que aunque eso de alguna manera, por supuesto, haya marcado el montaje, el legado de Lorca, más allá de, por supuesto, todo su significado político, que clarísimamente lo tiene, en la obra yo creo que se ha permeabilizado mucho la alegría que tenía Lorca de vivir. Sí. Y creo que en la obra también está presente, como cuando él dice, ¿no? Existe la necesidad de ser alegre, el deber de ser alegre. Y también creo que ha sido como una de las cosas que nos ha dejado, ¿no? Mucho, el amor es ese gran poeta del amor, que además tiene muchísimos poemas dedicados al amor y además un amor muy sincero, un amor muy, muy profundo, ¿no? Y después esa alegría, ¿no? Esa alegría andaluza, esa luz, ¿no? El flamenco, todo, ¿no? Que está ahí y el romancero gitano, por ejemplo, ¿no? Y se transmite muy bien también en la obra. Y por eso decía yo que se pasa del lloro enseguida a la risa. Por cierto, que tú estás muy, muy divertido. Y es eso, ¿no? Que bueno, nos haces participar muchísimo al público, ¿no? Con todo el humor que hay, ¿no? También. Sí, porque además Lorca, lo decían mucho sus amigos, la gente que lo conoció, que era realmente un showman. O sea, él entraba en una habitación y de repente y no podías mirar a otro sitio. O sea, ese es el testimonio que hay de muchos amigos y conocidos suyos. Era una personalidad magnética, absolutamente. Y además también yo creo que tendría un gran sentido del humor, como este juego que le encantaba tanto, ¿no? Que era hacerse el muerto. Sí. Partiendo de ahí para adelante, ¿no? Hay muchas anécdotas de curiosidades humorísticas de Lorca que además están en sus obras, ¿no? Creo que también era otro maestro de la tragicomedia, de mezclar los géneros y como tú dices, ¿no? Reír y llorar en la misma obra, en sus textos también está. Todo lo que él hace, por ejemplo, todo lo que él escribe a las criadas o a personajes que son como más alivio cómico tal, te pueden llevar de repente a la siguiente escena a ser un dramón, como él decía, tremendo, ¿no? Y creo que su personalidad también debía de tener algo así, una personalidad tragicómica. Muy intenso él, muy intenso, sí. Sí, a mí me recuerda mucho cuando era pequeño, le gustaba mucho celebrar misa jugando, ¿no? Uno de sus juegos preferidos era celebrar misa y decirle a todos sus amigos que lloraran. Los obligaba a llorar, me encantaba. Sí, porque aparte yo también creo que había una cosa, investigando y estudiando a Lorca, también no había mucho testimonio, un testimonio no me acuerdo de quién era, pero que decía que Lorca de repente, en esos momentos de genio verborrágico que él tenía, que engatusaba a todo el mundo y era divertidísimo y tocaba el piano y le gustaba la parranda y charlar de literatura muchísimo, de repente había como unos momentos en los que él se ausentaba
Esta persona decía que él se le arqueaban las cejas y que se le ponía la boca como dura, los labios, y miraba al infinito y se quedaba con una mirada perdida. Y creo que también Lorca entraba y salía, ¿no? De repente tenía estos momentos de aislamiento. Además, también otra cosa, otro tema fuerte de la obra, ¿no? Que es cómo él vivió su homosexualidad en un momento en el que evidentemente no era nada fácil y que donde todavía desgraciadamente hay paralelismos, ¿no? Con la actualidad. Entonces supongo que también, claro, Lorca, bueno, tenía todos esos colores dentro de él. Y además yo creo que tenía toda una parte muy mística, muy misteriosa, y tengo la sensación que de alguna u otra manera él presentía este destino trágico de alguna manera. De alguna manera tengo la sensación que en su foro interno había este lugar. Y no sé, es como a nivel intuitivo también que te lo digo, ¿eh? O sea, hemos estudiado mucho y bueno, hay mucho signo como este de la luna, la muerte, y por supuesto en el montaje queríamos mucho que estuviera este personaje, la muerte, porque bueno, él para él es parte de su cotidiano, digamos, ¿no? Y todo lo que implica también la luna, ¿no? Como elemento melancólico y de reflexión y de silencio. Entonces, era para mí hay como hay un link, digamos, también con esto que acaba de mencionar Carlos, de repente ausentarse o de tomar un poco de distancia o tener una esta personalidad, ¿no? Tan mística. Sí, porque yo tal vez todos estos genios que murieron jóvenes tenían esta capacidad, ¿no?, de intuir que no iba a ser su vida muy, muy larga, ¿no? Como, no sé, Jim Morrison o Jimi Hendrix. Sí que he pensado siempre también como tú, Jessica, que tal vez ya lo intuían, ¿no? Que desde muy jóvenes, ¿no? Y está muy bien la presencia de la muerte. Nos ha gustado mucho también que la muerte sea mexicana, ¿no? Que eso también es más llevadero y es más divertido también que esa muerte que dialoga con Lorca, ¿no? Sea mexicana. Sí, Paloma, Paloma, porque yo a Paloma le pedí la muerte, le pedí, a veces dejo muy abierto, pero a veces pido a algún actor que haga un personaje definido, y a Paloma le pedí que hiciera la muerte, a ella la vi también, ¿no? Me vino que ella tenía que hacer ese personaje, y claro, ella es mexicana, entonces yo le pedí la muerte y fue fantástico la propuesta que me trajo de hacerla mexicana. Yo la quería así, muy torero, ¿no? Muy en esta fase de torero, muerte, torero. Y fue fantástico el aporte de Paloma al hacerlo mexicano. Sí, porque con ese atuendo de torero, ¿no?, todavía le da más cercanía a Lorca, ¿no? Pero desde esa parte lúdica de la muerte que tienen los mexicanos, ¿no?, que está muy, muy bien hecha, y con ese maquillaje y el vestuario, ¿no?, que son como muy vistosos. Además, sucede una cosa muy curiosa que es la magia que tienen. También esta forma de trabajar en la que no sabemos cuál es el resultado final. Partimos de las premisas de Jessica, pero nunca sabemos cuál va a ser ni ella misma, y eso es lo fenomenal de trabajar así con ella, cuál va a ser el resultado final. Y sucede que el personaje de la muerte es mexicano y México fue el último viaje que Lorca iba a hacer. Lorca, justo antes de morir, se iba a ir a México con la compañía de Margarita Xirgu y finalmente no fue. Entonces es súper curioso que este personaje finalmente haya terminado siendo mexicano, que fue el viaje pendiente que le quedó a Lorca. O sea que de alguna manera le facilitáis a Lorca que hiciera el viaje, ¿no? Con la obra. Qué bonito, ¿no? Seguro que estaría encantado. Sí, Pues ayer yo le comentaba sí. a Carlos, ayer, fantástico que hayas venido a la función de ayer, porque ayer yo sentía la presencia de Lorca con nosotros. Y ayer, bueno, también a nivel de público, a veces sucede, no en todas las funciones sucede, y ayer yo sentía esta comunión total, de verdad, entre el público y nosotros, nosotros y el público, en un círculo completamente, perfectamente cerrado. Sí, perfectamente cerrado y que, bueno, la manera que tenéis de disponer, ¿no?, al público en el laboratorio, que también es muy especial porque cada obra es diferente y es como que se vive mucho, ¿no? Pues también hace que te recuerda más la época de Shakespeare, ¿no? También, los corrales. Y aquí también se hace mención de Calderón de la Barca también, entonces es como que te hace recordar mucho que a él le gustaba mucho Calderón de la Barca, a Lorca además, y es como que hace recordar esos inicios del teatro, ¿no? Bueno, para él era vital, una parte de su vida vital.
además con su compañía, La Barraca, nos tocaba el corazón porque hay mucha similitud también cuando tú formas compañía y toda esa escena, nosotros partimos, Lorca parte por toda su fase teatral y fue fantástico tomarla así desde un lugar físico, ¿no? Todo un recorrido, jugar con los títeres en la zona del piano, después tomar la altura. Cuando él salía a los pueblos, ¿no? De armar su escenario en la plaza, entonces el andamio, que significa también ese lugar de pasar por ahí. Exacto. Es que son todos esos elementos, ¿no? Que hacen vibrar más a la obra y al público, ¿no? Que lo va presenciando, lo va viviendo. Porque el público yo creo que desde el minuto uno ya se va implicando, ¿no? Enseguida, en laboratorio pasa, es como muy mágico. Y ya nos olvidamos del mundo hasta que acaba, totalmente. Por eso pasa tan volando el tiempo, que no quieres irte después. Además, es como que cuesta de irse después de la sala, ¿no? Sí, queda como esta aura de silencio, de respeto. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando termina Lorca, ¿no? Como que se crea un espacio de silencio y de un respeto hacia la persona de Lorca y siento en ese momento el rito de lo que hacemos. Para mí es muy conmovedor cuando termina Lorca y cuando termina nuestros espectáculos, que generalmente se queda un silencio y ese silencio para mí significa simplemente ese respeto a la persona que estamos homenajeando y se crea colectivamente como un momento sagrado de mucha sacralidad, siendo muy sencillo, no queriendo ir a ningún lugar especial, sino simplemente sucede. Sí. Y ayer sucedió, ¿no? También. Y es como que la gente va dejando la sala poco a poco, lentamente, como muy en comunión, ¿no? También con tanto con vosotros que estáis en silencio como nosotros que vamos dejando la sala con dulzura, ¿no? ¿No? Y la gente se va despidiendo. No sé, es muy bonito ese ritual, ¿no? Sí, a mí me recuerda a una cosa que decía Lorca, que también está en el montaje cuando él hablaba del teatro, que es esta pregunta que él lanza, ¿no? Que ¿por qué vamos tanto al teatro a ver lo que pasa y no lo que nos pasa? Y creo que no hay mayor regalo que ir al teatro a que te pase algo, ¿no? Es el mayor regalo y más en estos tiempos que corren, todavía es más valioso porque pasa lo que está pasando, ¿no? En el mundo y es como todavía más valioso poder ir al teatro y vivir estas experiencias tan maravillosas, ¿no? Sí, por eso, mira, ahora me recuerdo que dijiste que querías invitar a algunos dramaturgos y Sí. solamente quedan tres funciones, ya Ajá. creo que la última está llena, ¿verdad, Carlos? Sí. Quedan solamente dos funciones y nos daría mucha alegría de verdad que vinieran dramaturgos que aman a Lorca o su trabajo, que para ellos es importante el personaje, la persona de Lorca. Fantástico. Y Así que que invítalos. los invitamos, los Sería, invitamos. nos queda sábado 14 de mayo, domingo 15 de mayo y el lunes 16 ya están todas agotadas, que es la última función. Que un lunes se agote es como muy argentino y maravilloso, ¿no? Que se agote. Bueno, porque en Buenos Aires es mucha costumbre de ir el lunes al teatro, por eso lo decía. No, no, no soy argentina. Yo tengo familia en Argentina, pero me gusta muchísimo el teatro en todo el mundo y pues ahí siempre conecto, ¿no? Como tú que vienes de Chile y llevas muchos años aquí en Barcelona, ¿no? También. Pues sí, que es maravilloso que un lunes agotéis. Eso es fantástico. Pues haremos posible, ¿no? Que agotéis todos los días, ya que quedan esos 3 días. Vamos a. Seguro que sí. Y además de que. ¿Y no pensáis en volver a hacerla más adelante? Seguramente, seguramente, pero por el momento en septiembre comenzamos el nuevo proceso. Tenemos ya un nuevo tema para trabajar Muy bien. y estamos invitados ahora, parece, a la TNT en Sevilla con Shakespeare. No sé si viste el homenaje a Shakespeare, Lo vi, lo vi. Me gustó porque ahí muchísimo. parte, no sé si te recuerdas, porque ahí hubo una escena entre Shakespeare y Lorca. Y Sí. ahí nace, digamos, ahí nace el ¡ay, Lorca! Y se quedó resonando. Por eso viene Lorca después del homenaje que hicimos a Shakespeare. Nace en este montaje de Shakespeare, en este encuentro de los dos. Los dos genios de la Sí, claro. literatura y que la verdad que hay muchos puentes, ¿no? Entre los dos.
Muchísimos. Pues entonces, ¿cuáles son los proyectos próximos de laboratorio, Jessica? Queda secreto. Los periodistas, ¿cómo somos? Sí. La única, no te voy a decir cuál es porque todavía es muy íntimo, pero lo bonito es que siempre venimos ya hace un par de años haciendo homenajes a personas que nos tocan, que sentimos que vale mucho la pena de nuevo abrir para recordarlos, ¿no? Para traerlos. Y esta vez no será una persona, sino que es básicamente no sé cómo decirlo, ¿cómo lo dirías tú, Carlos? Sobre un tema, ¿no? Sobre un tema. Sobre un tema, Ah, sobre un símbolo, claro. Si sí, da más pistas, ten cuidado. claro. Sí, es como un símbolo. Entonces vamos a recrear como con todo nuestro corazón ese tema, ese símbolo que es tan universal, que es tan increíble. Ah, muy bien, muy bien. Me has dado pistas, Jessica. Sin hacer spoilers. Muy bien, muy bien. Pues la verdad que os deseamos que sobre todo que agotéis las entradas este fin de semana que viene, porque se lo merece muchísimo la obra. Es que es una obra que trasciende, que llega al alma, al fondo del alma. Y además es que de los homenajes que yo he visto a Lorca, es el más bello que he visto. Y por eso quiero que vayan, como hemos comentado, dramaturgos que han trabajado a Lorca precisamente, ¿no? Y bueno, pues felicidades, Jessica, felicidades, Carlos, Gracias. por el gran trabajo que hacéis, que le ponéis todo el amor por el teatro, por la magia del teatro, por Lorca, por todo, ¿no? Y felicidades también por tu escuela de teatro, Jessica, porque es preciosa y bueno, pues ¿cuántos años llevas ya con la escuela? 23. Yo soy el 23. biógrafo de Jessica. Qué bonita, ¿no? La cifra además, pues felicidades sobre todo y bueno, pues seguimos en contacto para seguir hablando de laboratorio, de los proyectos que tengáis y de Lorca, de Shakespeare y de todo lo demás. Sí, ahora mira, también te cuento y cuento, vienen todas las muestras en el mes de julio, la escuela estará abierta porque tendremos todas las muestras de todos los cursos, que son muchos, y tendremos unos Hamlet, unas adaptaciones libres, y unos solos, y unos dúos, y vale mucho la pena ver el trabajo de la escuela, la verdad. ¡Oh, qué bien! Pues sí, nos gustaría mucho pasarnos para ver todo y hacer promoción también. ¿Puede venir el público en general también? Sí, puede, se abre, está abierto para el público general. Fantástico, pues la verdad que es una gran oportunidad para que la gente también conozca la escuela, también pues, futuros alumnos y alumnas, para familias de los futuros alumnos y alumnas, etcétera. Gracias por tu entusiasmo. Y muchas gracias, Laura, por el trabajo que hacéis apoyando al teatro en estos tiempos que venimos saliendo de una pandemia que está los tiempos un poco revueltos. Y muchísimas gracias por el trabajo tan bonito que hacéis. Igualmente. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias, Carlos. Pues sí, la verdad, dentro de poco hablaremos con Ángela también, con Ángela Palacios, que también es exalumna tuya, ¿no, Jessica? Preciosa, preciosa, Sí. fantástica. Y no para también, que es un torbellino. Ahora va a tener Mirta en espera, otra vez en Sala Fénix, y nos quiere hablar también de esa maravilla que hizo Salve Regina, que la pude ver justamente en laboratorio. Genial, genial. Muy Es nuestra bien. amiga. Es nuestra Sí. amiga. Muy bien. Pues un placer muy grande de hablar con vosotros y muchos besos y abrazos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Ha sido un placer muy grande. Es que me he quedado justo que he acabado la conversación. ¡Qué maravilla! Pues ha sido un placer muy grande hablar con Jessica Walker y Carlos Martín Peñasco sobre Lorca, esta maravilla que podéis ver en Teatro Laboratorio, que como han comentado, Jessica Walker, que solo quedan, bueno, y Carlos también, que solo quedan entradas para el sábado y el domingo, que se agotaron las del lunes. Sobre todo, para reservar tienes que ir
a la página web de laboratorioteatro.es. Ponéis Lorca también, laboratorioteatro.es, barra Lorca barra, si no, pues buscáis Lorca Laboratorio Teatro y os saldrá enseguida y vais a reservas y entonces enseguida se pondrá en contacto Teatro Laboratorio para de deciros que ya tenéis la reserva, ¿vale? Voy a decirlo en catalán también. Doncs hem parlat amb Jessica Walker i Carlos Martín Peñasco sobre Lorca, aquest meravellós espectacle que podeu veure a Teatre Laboratori. I per reservar, doncs heu d'anar a laboratorioteatro.es barra Lorca barra, però que també podeu posar Lorca Laboratorio Teatro o Lorca Teatro Laboratorio i us sortirà de seguida i podeu reservar. Queden només per 14 i 15, que és dissabte i diumenge, les funcions, vale? A les 8, crec que són les dues del vespre. I doncs, bueno, dissabte potser és més aviadet, ara potser us ho puc dir ara de seguida. Ai, dissabte, diumenge hauria de dir, disculpeu. Anem a dir-vos-ho de seguida. No, no, tots els dies és a les 8. També està molt bé perquè ara que ja comença a fer calor i estem més fresquets també, o sigui que allà estareu molt bé perquè és una sala que, no sé, sembla com que t'oblidis el temps allà. És una meravella. Doncs això, us esperen allà a Teatre Laboratori i ha sigut un gran plaer de parlar sobre Lorca aquí amb Laura Clemente, Ona Cultural, Ona de Sants, 94.6 l'FM, onadesans.cat, a la secció I Love Life, perquè pensem que és un teatre que cuida moltíssim les emocions i que també doncs, arriba molt a les emocions de l'espectador i a l'ànima de l'espectador, no? Doncs fins ben aviat. Aquí ens trobareu sempre, gairebé cada dia, amb entrevistes. No parem per promoure la cultura i el teatre, per el cinema, la lectura, la música, el circ, etc, etc. I com no, sempre les emocions també, perquè les cuidem molt, el benestar i la salut. Adeu, us estimem públic, us estimem oients.